días. Los saluda desde aquí Diana Flores. Nosotros venimos representando a la Escuela Secundaria Técnica número 37 particular Rafael Dondé. Nuestra misión es brindar educación y formación integral a niños, adolescentes y a sus familias de escasos recursos con enfoque humanista. Buenos días, los saluda desde aquí Santiago Herrera. Nuestra escuela se encuentra ubicada en la avenida Escuadrón 201, Colonia Carola, Delegación Álvaro Obregón. Este instituto tiene diversas actividades, como por ejemplo, culturales y sociales. A continuación, mi compañero Ángel Morales, en esta ocasión reportero, nos hablará de nuestro laboratorio escolar. Adelante, compañero. Gracias, Diana. Te reporto que en nuestro laboratorio escolar contamos con diversos materiales para una amplia variedad de prácticas que se realizan a lo largo del ciclo escolar. Ángel, ¿quién está a cargo del laboratorio escolar? Está a cargo el profesor Luis González Sendejas, que imparte la materia de biología, física y química, y como auxiliar el profesor Luis Vázquez Jiménez, que es técnico laboratorista industrial. Ángel, por favor, ¿nos podrías mencionar algunas medidas de seguridad de nuestro laboratorio escolar? Claro, Diana. Portar siempre una bata de manga larga, tener el cabello recogido adecuadamente, no usar objetos que causen algún accidente, tener mucho entusiasmo durante la práctica. En caso de uso de sustancias químicas con riesgo, usar gafas de protección y lentes de seguridad. Muy bien, compañero Ángel. Esas son medidas que tenemos que tomar muy en cuenta para proteger nuestra seguridad y que no exista ningún tipo de accidente dentro del laboratorio que pueda perjudicarnos. Ángel, si en algún momento ocurría algún accidente, ¿qué reacción tuvieran tus profesores y tus compañeros? Lo primero que haría el profesor sería analizar rápidamente la gravedad de la situación. Posteriormente, recurriría a uno de los métodos de seguridad, ya sea el extintor, la regadera o el botiquín, según sea el caso. Gracias por la información que nos brindaste, Ángel. Fue muy interesante y con mucha utilidad. ¿Nos podrías platicar de alguna práctica hecha en el laboratorio, por favor? Claro, Diana. Hace unas semanas hicimos una práctica que se llamaba Características del Conocimiento Científico. En un vaso de precipitados, hicimos una solución de hidróxido de calcio, la cual vaciamos. En el centro colocamos una vela encendida y la rodeamos con tres monedas. Posteriormente colocamos un vaso de precipitado sobre la vela encendida. Notamos cómo el oxígeno, mientras iba disminuyendo, la vela se iba apagando, mientras que el hidróxido del calcio iba subiendo. Esto nos da a entender cómo es la reacción de algunas sustancias a la mezcla de otras sustancias. Ya que hablamos de laboratorio escolar, es hora de hablar lo que nos da el gusto a nuestro paladar, la cocina. A continuación, mi compañera Isayana Flores nos hablará de este gran tema. En nuestra cocina escolar podemos obtener gran variedad de sabores, gracias al personal que se encarga de esta sección. También contamos con mesas tipo cafetería para obtener mayor comodidad. ¿Quiénes conforman esta parte del colegio, Isayana? De encargada está la señora Patricia Carrillo y de apoyo está la señora María Elena Chimán, Catalina Maldonado y María Elena Chimán. ¿Hay algún evento relacionado con la cocina? Sí, contamos con diversos eventos en los cuales la gastronomía está presente, como la Semana de la Ciencia y Tecnología y también el día 15 de septiembre. Y Tayana, ¿en qué consiste la Semana de Ciencia y Tecnología y el 15 de septiembre en nuestro colegio? La Semana de la Ciencia y Tecnología son 5 días en los cuales los alumnos elaboran platillos sanos y variados para venderlo a los alumnos y al personal del plantel para recaudar fondos y mejorar los talleres. Ahora también el día 15 de septiembre se implementó una actividad para preparar platillos típicos mexicanos. Muchas gracias por la información, compañera, que nos brindaste. Fue muy interesante. Ahora mi compañera Mari José Pérez nos hablará de los eventos que se realizan dentro del plantel. Adelante, compañera.
Gracias, Diana. En nuestro colegio contamos con diferentes eventos, como la semana deportiva, la semana de la lectura, el día 15 de septiembre, día del estudiante, etc. María José, ¿nos podrías decir qué tratan algunos eventos? Claro, la semana deportiva trata de 5 días en los cuales los alumnos se unen en grupos para hacer diferentes actividades como el básquetbol, voleibol, fútbol, soccer, etc. Y el día 15 de septiembre es en donde se hace diferentes concursos como el concurso de imitación y el concurso de baile. María José, ¿hay algún concurso a lo largo del año y en qué consisten? Sí, está el concurso de historia con la profesora Cristina Medina, que consiste en 4 fases. También tenemos el concurso de español con la profesora Magdalena, que es de poesía. Y tenemos el concurso de matemáticas con el profesor Rubén González. Muchas gracias, compañera María José. Ahora hablaremos un poco del ambiente escolar. Vamos contigo, compañero. Gracias, Santiago. El ambiente que se vive en nuestra secundaria es de armonía y de tranquilidad. Todos nuestros compañeros nos unimos cuando hay trabajo en equipo y en las tareas solicitadas. El respeto es un valor que nos han dicho bastante y nos ayuda mucho como personas. Es por eso que nosotros respetamos a los profesores, al personal de intendencia y a diferentes personas que visitan el lugar. Muy buena información, compañero Ángel. Muchas gracias. Ahora bien, yo quiero tocar un tema muy importante y con mucho respeto que se vive en nuestro colegio. En este ciclo escolar contamos con el privilegio de tener con nosotros a Mauricio, un niño con discapacidades, y es muy agradable tenerlo con nosotros. Él se esfuerza con ir cada día a la escuela y dar lo mejor de sí mismo para lograr lo que él se proponga o simplemente estar satisfecho consigo mismo. Y con el apoyo de sus padres, profesores y alumnos, queremos que cumpla todas sus metas y logros. Mauricio nos da un claro ejemplo de vida. Si tú quieres algo, lo puedes lograr. No importan los obstáculos que se te presenten a lo largo de tu camino. Con tu esfuerzo, constancia y dedicación a diario, lo puedes lograr. Así que con mucho orgullo, quiero felicitar a Mauricio y decirle que él tiene nuestro apoyo incondicional en todo momento. Compañeros, ¿ustedes qué opinan de este tema? Bueno, pues que Mau es una persona demasiado fuerte y lo que se proponga lo va a lograr. Bueno, pues yo opino que Mauricio es una persona, es un ejemplo de vida porque nos da a entender que con capacidades diferentes se puede lograr lo que tú te propones, siempre y cuando tú tengas las armas y tengas el suficiente valor para lograrlo. Yo creo que Mau es una de las personas muy optimistas y muy agradables que he conocido. Además, nos ha ayudado a toda la escuela a unirnos como grupo y aparte es fascinante esa experiencia tenerlo ahí en la escuela con nosotros. Yo creo que Mauricio ha ayudado a sensibilizar a los alumnos y es fascinante tener que convivir con una persona que lucha cada día por seguir adelante. Bueno, qué buenas palabras, compañeros. Muchas gracias. Ahora hablaré de una anécdota que ha pasado durante unas semanas en nuestro colegio. Era alrededor de las 7 de la mañana y nos sorprendió porque estaba lloviendo. Todos nos fuimos a nuestros salones cuando entonces se metió un perrito de color negro. Él estaba muy empapado por la lluvia. El perrito entró justo a nuestro salón. Estábamos y no quería que se saliera el perrito. Entonces, un compañero lo sacó y entonces nosotros le pusimos Gansito. Lo más gracioso es que no era el primer perro que se había metido, era el tercer perro. Una anécdota muy graciosa, compañero. Ha llegado el fin de este programa. Queremos agradecerles a todos y nos vemos muy pronto. ¡Adiós! ¿Qué tal? Pues ya estamos aquí de este lado platicando con los chicos. Vamos a invitar también a los compañeritos para que nos acompañen de este lado porque, pues como ya vieron, ya escucharon, han hecho un trabajo pues muy, muy bueno, ¿no? Pero antes me gustaría que los conocieran a cada uno de ellos para que nos den sus impresiones de cómo se sintieron en este día. Ya obviamente ya pasaron los nervios. Y ya ¿te parece si empezamos de aquel lado con su micrófono, por favor? ¿Nos dices tu nombre? Santiago Herrera.
por favor. Bueno, Santiago Herrera Mercado. Ajá, ¿la que sigue? Diana Flores. Ok. Ángel Gabriel Morales. ¿De este lado? Mari José Pérez. Ok. Itzayana Flores Alcaraz. Ok, chicos, ya nos hablaron de todas las actividades que llevan a cabo en su escuela, nos hablaron de este caso particular de Mauricio, ¿sí es correcto? Y no, todo es muy interesante, pero me gustaría que platicaran ahorita de cuál es su experiencia de hoy en día, de llevar a cabo un programa, de conducirlo, de expresarse, de estar frente a una cámara. Empezamos de este lado, ¿te parece? Yo creo que es experimentar cosas nuevas y aparte también tener que convivir con la cámara y perder los nervios a la hora de estar hablando. Pues yo creo que es muy bueno, ya estuve demasiado nerviosa, pero bueno, creo que al final salió bastante bien. Yo también estuve nerviosa. Ok, por favor. Bueno, pues para mí fue una experiencia muy bonita, pues esto de hacer un programa, pues siempre lo había querido hacer, y pues aunque sí me ganaron los nervios, pues fue una experiencia muy bonita. Bueno. Me gustó mucho esta experiencia, la verdad yo no tuve nervios, más bien mucha risa y quisiera volverlo a repetir. Ah, ok, muy bien. Directo a la fama, muy bien, por favor. Bueno, a mí me gustó mucho, pues no teníamos la noción así tal cual de qué era. Todos estábamos, yo creo que nerviosos, pero estuvo bien. Bueno, y ahorita que ya pasó el nervio y que nadie nos escuche, y nos, acá entre nos, cuéntenme, ¿qué es lo que más les gusta en general de su escuela? En la que quiera o el que quiera, por favor. Me gusta mucho la unión que tenemos todos nosotros los compañeros, que si se presenta un problema, pues todos estamos unidos para resolverlo. En trabajos en equipo, de igual modo también. En alguna tarea, cuando alguien tiene una duda, pues nos apoyamos y creo que esa es una parte muy bonita de nosotros como compañeros. Bueno, pues a mí me gusta mucho mi escuela, la verdad, tenemos un grupo muy unido. Nos apoyamos en todo y aunque a veces hay problemas, sabemos cómo resolverlos y en equipo. Es muy importante. Oigan, y cuéntenos a todos los que nos ven, cuando les dijeron que iban a hacer un programa de televisión, ¿cómo fue la elección? Dijeron, yo levanto la mano, yo quiero ir. ¿Cómo fue la elección? Porque seguramente, ¿no? Iban pasando, tú, ¿cómo fue? Cuéntanos, por favor. Pues es que fue muy raro porque nuestra profesora, la que lo llevó a cabo... Acércate un poco tu micro. La que lo llevó a cabo nos dijo, es que hablan muy bien y queríamos ver si podíamos... usted está en el programa y así, fue muy raro. Bueno, ¿y cómo te has sentido ya después, ya que ya llevaron a cabo este programa? No sé, sigo un poco nerviosa. Sí, y eso es muy bueno. De este lado, por favor, ¿cómo fue tu elección? Pues yo estaba haciendo un trabajo de historia y me llamaron por mi nombre. Ajá. Y fui y me dijeron que iba a participar en un programa. Pues fue más ahora sí que emoción que nervios, pues iba a ser mi primera experiencia. Ok, y ustedes que ya vivieron de experiencia, ¿cómo invitarían a sus compañeros, no solo de su plantel, sino a toda la comunidad de escuelas con las técnicas que ve este programa? ¿Cómo los invitarían o qué les dirían a esos chicos que nos están viendo? Pues que si ellos tienen pena, que la verdad no la tengan, que es muy bonito experimentar nuevas cosas y pues que... Bueno, se van a arrepentir si ellos no lo hacen, que prueben cosas nuevas como esta. Y se vale equivocarse, por supuesto, sí. Por favor. Además, creo que es muy importante que estés ahí. Es una experiencia que nunca la vas a volver a tener, o a lo mejor sí, no lo sé, pero sí, es demasiado bueno que venga. A lo mejor sí, ¿qué tal si estamos en presencia del nacimiento de un nuevo conductor o conductora, no? Le pasas el micrófono a tu compañera, por favor. Pues yo creo que hay que aprender de todo y si se te presenta esta oportunidad, debes de aprovecharla, porque al fin y al cabo, pues te va a ayudar a seguir aprendiendo. Perfecto. ¿Cuánto tiempo les tomó realizar su guión y prepararlo y ensayarlo? Pues lo preparamos ayer de 8 a 2 de la tarde. Ajá. Como 6 horas estuvimos viendo primero qué temas. Fueron marchas forzadas. Sí. Ok. Así que deben merecer una buena calificación, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ok, sí, porque créanme que no es fácil, ustedes ya lo vieron, y no es fácil es presentarse ante una cámara y hablar, ¿no? Bueno, chicos, pues ya estamos llegando a la recta final de este programa. Es una tradición de nosotros que les dejamos los micrófonos y las cámaras a su disposición para que le hagan llegar un saludo
a sus familiares, profesores, amigos, compañeros, a quien ustedes decían. ¿Le parece si empezamos contigo del otro extremo, por favor? No, no estaba preparada, dice. Ok. Quiero mandarle un saludo a toda la escuela. Y acércate un poco tu metro. Okay. A toda la escuela y a los profesores que de seguro nos están viendo. Ok. Pues yo le quiero mandar un saludo a todas las personas que lo están viendo ahorita. También a las profesores que nos dijeron desde ayer, yo los voy a ver, yo estoy ahí. Un saludo a todos ellos. Y seguramente están al pendiente porque si no, después ustedes lo pueden compartir. Muy bien, de este lado, por favor. Pues yo quiero mandar un saludo a toda mi escuela y en especial a mi grupo, a los profesores, que pues es una escuela muy bonita y espero que así siga siendo. Ok. Un saludo al grupo de tercero A, es el mejor de todos. y también a los profesores, a Mauricio y pues a los profesores que nos pongan buenas calificaciones. Ya quedó en video, ¿eh? Ok. Un saludo a todos mis amigos, a mis profesores y a todo nuestro grupo. Ok, ¿tienen director, directora? Directora. Bueno, pues háganle llegar nuestro saludo y agradecerle por la invitación que ustedes aceptaron para poder estar en este programa. Y bueno, pues también a mí, ¿algo más querías agregar? Pues sí, le quiero dar un saludo a la directora, que pues es muy buena en su cargo y pues espero que así siga siendo, porque está haciendo de la escuela no una escuela particular o común, o está haciendo una escuela unida y pues nada más. Perfecto. Bueno, pues esto fue particular. Yo me encontré con los chicos del colegio. Rafael Donde. No, va de nuevo. Hoy estuve con los chicos del colegio. Rafael Donde. Muchas gracias a mis compañeros, por supuesto, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Mi nombre es Guillermo Gómez. Sigan con la programación, no se vayan. Estamos a través de DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Gracias y hasta pronto.